Hola gente de YouTube, ¿cómo han estado? Aquí estamos en un nuevo video de Young Gamer y aquí les presento el juego de mesa de Final Fantasy Sisters Location. Así es como se los había dicho en el video donde muestro mis futuros proyectos, mis futuros juegos de mesa. Les enseñé uno especial que era el juego de mesa de Final Fantasy Sisters Location. Por fin lo tenemos en el canal, ya sé que nadie me lo había pedido, pero recuerden que en el canal luego yo subo algo que yo quiero hacer, algo que ustedes me piden. Así que pues he decidido también hacer este juego de mesa porque me encanta el juego. Así que también otra cosa es que me han pedido mucho el juego de mesa de Final Fantasy, pero el 4. Si este video es muy apoyado, lo subiré. Lo subiré. Así que también le quiero decir algo más, que es que el juego de mesa de Far From Home, que me lo han pedido demasiado, pues solamente llegará al canal. Pero también quiero que ustedes me ayuden, porque he tratado de encontrar una manera de hacer el juego de mesas que sea lógico y que sea divertido, pero no lo he encontrado. Y pues quiero pedirles su ayuda. Recuerden, pueden decirme qué cosas puedo meter al juego de mesa de Spider-Man. Que ustedes tengan opciones, me pueden decir tanto como en YouTube o tanto como en mi página de Facebook. Me pueden mandar un mensaje y yo lo contestaré. Así que, pues sin nada más que decir, empecemos con el video. Principalmente lo que tengo que decir para hacer este juego de mesa, como todos ya deben saber, es tener cuatro plantillas que formarán el diseño del tablero. Tenemos una, dos, tres y cuatro. En este caso, para hacer esto, pues tendrán que hacer en el link de la descripción del video con las plantillas, bajarlas y ya tendrán esto. Luego tendrán que pegarlo a un cuarto de papel que darán cada una de las partes. En este caso pueden pegarlo con lápiz adhesivo o Prit, como lo conozcan más en su país, o Resistol. Cuando lo tengan pegado, recórtenlo de nuevo y tendrán cuatro partes. Luego tendrán que agarrar cinta y la cinta la pegarán, pero del otro lado. O sea, unirán con una de las partes con cinta, pero de la parte donde no tenemos la plantilla, la parte donde está normal. No tiene nada. Pegarán esta, las unirán, mejor dicho, unirán esta con esta, esta con esta, esta con esta. Y estas dos no las unirán para que puedan desplegarse en una sola pieza. Después de que tengamos ya esto, necesitarán un dado, obviamente. También para hacer los personajes, necesitarán, obviamente, micarlas de dos lados. Luego pegar cada uno de los personajes a la base. Para hacer la base, necesitan pegar la base con Prit o con lápiz adhesivo a un cartón. El cartón puede ser de algún juego de mesa que ya, por ejemplo, que hayan dejado cartón de sobra, o el mismo tablero que también deja pues algunas partes. Pues usan eso para que no compren más. Luego lo pegan con silicón. Con silicón es muy importante porque así tiene más resistencia con los personajes y no se puede caer tan fácilmente. Lo siguiente, tanto como para las fichas de noche y tanto como para las fichas del sol y del rayo, necesitarán enmicarlas de los dos lados para que tengan la mejor dureza y para que puedan resistir a lo que viene siendo, pues, que se mojen o que se doblen. No se van a perder nuevamente tan fácil como estamos viendo, enmicando de los dos lados para que pues resistan más. Lo siguiente será este rectángulo, que en este caso es una, pues también una plantilla. En este caso tendrán que recortarla, enmicarla solo de un lado porque la otra la vamos a pegar a lo que viene siendo el cartón. Cuando ya tengamos esto, vamos a pegar con silicón igualmente a una base. Esta base va a ser de altura, lo que viene siendo, pues obviamente, esto, 2 centímetros, y pues también viene siendo todo lo que, obviamente, el tamaño de que sea lo que viene siendo este cartón, para que puedan hacerle la base. Este círculo, que parece una pizza, lo que vamos a hacer es también recortarlo y pegarlo a lo que viene siendo también cartón, igualmente. Todo esto tenemos que pegarlo a cartón. También estas piezas, igual recortarlas y pegarlas a cartón y enmicarlas de un lado, para que tengan mejor resistencia. En este caso también tenemos otro círculo, pero tenemos que tener dos círculos. Uno lo vamos a dejar solo recortarle el círculo y otro vamos a recortarle cada una de sus partes, como estamos viendo. Igualmente, este es el mismo procedimiento que vamos a utilizar para también esta parte. Para este, igualmente pegarlo, recortarlo al cartón. También, como les dije en el principio, necesitamos
lo que viene siendo un dado, y nuestra base. Nuestra base que vamos a hacer, en este caso nuestro personaje va a ser la base de un personaje como lo tenemos, pero pues será igualmente más fácil porque no tiene personaje, ¿no? Ya cuando tengamos esto, ahora sí les voy a explicar rápidamente las reglas. Las reglas es sobrevivir los animatrónicos y hacer algunos desafíos con los animatrónicos. En este caso tenemos noche 1, noche 2, noche 3, noche 4 y noche 5. Cada una de las noches será pues mediante a un reto que te pongamos. En este caso, cada una de las noches constará de un desafío. Para conseguir la noche 1 necesitas llegar hasta acá. Cuando tienes que colocar, cuando llegues a esta casilla, colocar lo que viene siendo estas dos partes. Colocar el sol en su lugar correspondiente y el rayo en su lugar correspondiente. Cuando llegas a esta casilla y a esta casilla, ahí conseguirás la noche 1 muy fácilmente. Cuando ya la tengas, irás a la noche 2. Regresarás al punto de origen donde estabas en la casilla de salida y ahora irás por la siguiente noche, la noche 2. La noche 2 constará de tres desafíos. En este caso, te irás obviamente con el dado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendrás que irte para acá. En este caso, cuando estés aquí, te irás para acá. Y para conseguir un punto, porque son 3 puntos para conseguir la noche, lo que vas a hacer es que los bebés, en este caso, este juego de mesa será de 1 a 2 jugadores. Si quieres jugar en solitario, tú, pues obviamente, los animatrónicos tendrán un movimiento específico si estás jugando un jugador. Si son 2 jugadores, tendrán movimientos diferentes. Así que vamos a explicarlo, obviamente. Los bebés estarán en esta ubicación y, por ejemplo, tú tendrás que tirar el dado. Si tú, pues, lo que tires, empezarás a cerrar bien o lo cuidarás, mejor dicho, porque tú te pones del otro lado y tendrás que poner esta barrera. No habrá ningún problema. Uno de ellos tirará, le toca 6, hará 6 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si en caso, en este caso, necesitarás sobrevivir mínimo 10 veces, o sea, 10 turnos, de que no te puedan abrir totalmente la rejilla. Si te la abren totalmente, perderás automáticamente la noche y regresarás al punto de inicio. Pero si sobrevives 10 turnos, lo que pasará es que seguirás al siguiente desafío. Siguiente desafío, cuando completes esto y cuando te hayas salvado de esos enemigos, de los babies, se llaman así, babies, creo, los bebés. Aquí les enfoco el personaje. Claro, no se ve mucho, pero lo podrán ver mejor en las plantillas. Tendrás que irte acá. Obviamente tendrás que irte con el lado. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando estés aquí, está la Valora Gallery. Y en este caso tendrás que llegar hasta acá sin que Valora te alcance. Cuando tú llegues a la cuarta casilla, en este caso, Valora empezará a perseguirte. Ella avanzará 3 casillas por turno. En este caso, tú avanzarás normalmente. Pero si ella te va a alcanzar, tienes que empezar la noche desde cero. O sea, tendrás que irte para acá y empezar desde donde. De toda la noche, ¿no? Que será con los bebés. En este caso, si tú llegas hasta acá, ya habrás vencido a Valora y ya has evitado que te haya matado. Luego, el siguiente reto será con Fontaine Freddy. En este caso, Fontaine Freddy empezará en la casilla esta. Y en esta casilla lo que pasará es que él avanzará 2 por turno. Y mientras tendrás que, obviamente, conseguir tirar el dado. Y necesitas conseguir mínimo 5 en cada uno. Cuando así, por ejemplo, aquí y Fontaine Freddy avanzó 2. Lo que tú vas a hacer es poner un brazo aquí para que lo atrases una casilla. Mientras más esté más cerca, menos va a avanzar. Si pasa aquí, va a avanzar solo uno, así que lo podrás retener muy fácil. Y ahora lo que va a pasar es que tú vas a tener lo que viene siendo estas partes, que en estas partes también tienes que ponerlo. Si se sale 5, podrás ponerla aquí hasta que consigas. Obviamente, en el lado, si tú no consigues el 5, tendrás que esperar hasta otro turno para sumar los puntos que tienes obtenidos para poner esto. Si consigues 5 ahí, podrás poner esto. Mientras no, tienes que rellenar los que están aquí para poder salvarte de Freddy. Cuando tengas todos rellenados de aquí y aquí, podrás evitar que Freddy te llegue aquí, porque si te llega hasta acá, es donde ya mueres automáticamente y repetirás la noche por completo. Cuando pases ese reto de Freddy, lo que pasará es que podrás obtener la noche 2. El siguiente desafío, obviamente, cuando regreses, tendrás que regresar justamente por Valora. No te preocupes, si aún así, si mueres, regresarás solamente desde aquí. O sea, no tendrás que pasar con Freddy, sino tendrás nada más que irte para acá. Si yo pierdo, digamos que yo pierdo, empezaré otra vez desde acá.
O sea, no empezaré toda la noche. Para que también sea justo, ¿no? Así que valora, tienes que regresarte de ida y vuelta. La tercera noche, ¿cómo conseguirla? Ahora tendrás que irte con Fonda y Freddy, necesitarás irte para acá. Y el mismo procedimiento que hicimos con Valora te perseguirá cuando empieces en la casilla cuarta. Igual avanzará tres veces, digo tres casillas. Si te alcanza lo mismo, perderás la noche. En este caso, ¿qué pasará esta vez? Cuando llegues acá, tendrás que reparar a Freddy. Necesitarás, cada vez que llegues aquí, necesitarás también recoger lo que viene siendo los circulitos que va a haber aquí. Que ahorita no los he puesto, pero los pondré en el link de la descripción del video. Aquí hay unos circulitos, tendrás que coger cada uno de ellos. El 1, el 3, el 4 y el 5. Cuando tengas esos 5, tienes que coger también este. Y cuando ya tengas todos estos, lo que viene siendo Bon-Bon, lo que viene pues siendo la marioneta de Freddy, digamos así. No, el títere, mejor dicho, el títere, creo que sí, el títere. Perdón, el títere de Freddy. Empezará haciendo casillas hasta el ende de ti. Y lo que tendrás que hacer es atraparlo. Si no lo atrapas en 10 turnos, lo que pasará es que morirás automáticamente y repetirás la noche. Pero ¿dónde lo podrás atrapar? En las casillas negras. Si no lo atrapas en la casilla negra, no contará. En este caso, él avanzará dos por turno, perdón, y pues será muy fácil atraparlo. Si juegas con un jugador, si juegan dos jugadores, lo que pasará es que él tirará el dado y él avanzará también. O sea, él tirará junto al dado. Así que ahí, cuando juegues con dos jugadores, será más difícil obtener esto. Ya cuando pase eso, regresarás hasta acá. Cuando llegues aquí, conseguirás la noche 3. La noche 4, ¿de qué constará? En este caso tenemos otro desafío que viene siendo con las bailarinas de Valora. En este caso, lo que vas a hacer es también recoger los círculos que vienen siendo todos los círculos que estén aquí. En este caso será un poco más complicado que tienes que caer en la casilla que se te pide. Si caes, si pasas así, si por ejemplo, estás aquí, ¿no? Ponerlo de ejemplo. Estás aquí y toca 5, 1, 2, 3, 4, 5. Solo obtienes el que caíste. No obtendrás dos cada día pasado. Así que eso será más complicado. Tienes que conseguir los 6 en total. Y mientras las bailarinas te van a estar siguiendo, ellas avanzarán dos por turno. Igualmente, cada una de ellas moverán las dos. Si estás jugando con dos jugadores, el dado decidirá cuánto avanza cada una de las dos. En este caso, si ellas coinciden con tu misma casilla, morirás automáticamente y te regresarás. Pero cuando ya tienes la noche 3, solo empezarás en esto que será la noche 4. Si logras conseguir todos los círculos, donde los tengas todos, tendrás la noche 4 en tu poder. La noche 5 es algo más sencilla. En este caso, aquí estaremos con Baby, la protagonista de este juego. Vamos a moverlo para que les pueda ver bien. En este caso tenemos a Baby. ¿Y qué pasará? Que tú, después de que ya acabes esta noche, te pasarás acá. Y tendrás que coger cada una de estas piezas. En este caso, cogerás el primero, tendrás que caer en esta casilla. Si no caes en esta casilla, no podrás empezar el recorrido. Cuando caigas en esta casilla, recogerás el 1, lo recogerás y luego podrás coger todas las que están ahí. Si no recoges antes este 1, no puedes coger todas las demás. Valora te va a estar persiguiendo y molestando. Va a avanzar igualmente tres casillas por turno. Si te alcanza, perderás la noche 5 y empezarás de nuevo. En este caso, cuando ya tengas todos los números ya en tu poder, agarrarás este, que va a ser como un teclado, y lo tendrás que llevar al punto de salida. En este caso, Fontaine Foxy te va a hacer también la vida imposible. Igualmente tendrás que regresarte sin que él te mate, y pues Valora se quedará aquí. En este caso tendrás que regresar todo este recorrido. Cuando llegues aquí, sin que te haya matado a nadie, obtienes la noche 5. Y así ganas el juego. Obviamente, si estás jugando con dos jugadores, tú controlas a Valora también. Así que pues, digamos que eso es prácticamente todo lo que tienes que saber para este juego de mesa. Lo hice principalmente para. Pues me costó mucho trabajo hacerlo. No se lo voy a negar. Porque algo era. Pensaba hacer primero Final Fantasy 2. Perdón. Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, pero el 5 era muy diferente a los demás, así que decidí hacer algo mejor. Y pues si este video me lleva una cantidad de likes, subiré el Final Fantasy 4, el juego de mesa que también me han pedido demasiado. Y pues otra cosa es que también me han pedido demasiado la caja del juego de mesa de Avengers, yo creo que la voy a subir, es una promesa tal vez. Y también le quiero mandar un saludo a Miguel José Jesús González, Miguel José Jesús González, que es un suscriptor muy activo en el canal, le mando un buen saludo. Así que pues, sin nada que decir, espero que les haya gustado.
Dejen más juegos de mesa que quieran ustedes. Suscríbanse al canal, activen la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Recuerden que yo soy John Gamer. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Y por cierto, algo que se me olvida, las reglas las encontrarán abajo juntamente con las plantillas. Y también lo que viene siendo reglas de Free Fire también estarán muy disponibles muy pronto. Así que nos vemos en un nuevo video. Adiós.